Veamos cómo realizar la obra Portal 3D. Para ello, vamos a utilizar una tabla de dimensiones 52 por 52 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen del lado horizontal y del lado vertical de 2 centímetros. Luego vamos a realizar las siguientes marcas. Vamos a tomar la mitad de nuestro lado horizontal. En este caso son 24 centímetros. Vamos a tomar una distancia de 20 centímetros desde este punto hacia arriba, en este lado y en este lado. También vamos a tomar otra distancia desde este punto hacia arriba de 28 centímetros de este lado y del otro lado. Vamos a unir el punto central con las distancias que habíamos marcado anteriormente. Ahora realizaremos el mismo procedimiento en la parte posterior. Recordemos que vamos a marcar la mitad de nuestro lado horizontal y con los puntos que habíamos marcado anteriormente de 20 centímetros y 28, vamos a construir las mismas líneas. Ahora vamos a realizar las siguientes marcas. Desde este punto hacia arriba vamos a tomar una distancia de 9 centímetros. Del lado izquierdo, tomando como referencia esta línea, vamos a marcar 10 centímetros. Y del otro lado lo mismo. Teniendo como referencia esta línea, vamos a marcar 10 centímetros. Trazamos las líneas. Nuevamente, desde este punto hacia arriba dejamos 9 centímetros y teniendo como referencia esta línea y esta línea, vamos a dejar una distancia de 10 centímetros de este lado y 10 centímetros de este lado. Dicho procedimiento lo vamos a realizar de forma inversa. Recordemos, desde este punto hacia arriba 9 centímetros y teniendo como referencia esta línea y esta línea, vamos a dejar 10 centímetros de este lado y 10 centímetros de este lado. Nuevamente, desde este punto hacia arriba, 9 centímetros y teniendo como referencia la misma línea, vamos a dejar una distancia desde este punto hacia arriba de 10 centímetros y desde este punto hacia arriba de 10 centímetros. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Ahora vamos a trazar unas líneas en cada una de las esquinas de nuestra obra. Vamos a utilizar las siguientes medidas. Desde esta esquina hacia la izquierda vamos a marcar 19 centímetros. Lado derecho y del lado izquierdo. Desde la esquina derecha hacia arriba vamos a marcar 15 centímetros de este lado y de este lado. Ahora vamos a trazar dos líneas desde el vértice de cada esquina. Estas líneas van a ir a tocar a este punto y a este punto, pero dejando una distancia de 3 centímetros. Recordemos que este procedimiento lo vamos a realizar del lado opuesto. Una distancia desde esta esquina hacia la izquierda de 19 centímetros, de este lado y de este lado. 15 centímetros desde la esquina hacia la parte de arriba, igual que de este lado. Ahora
vamos a trazar dos líneas desde el vértice de cada esquina. Esta línea va a tratar de interceptar este punto y este punto, pero vamos a dejar una distancia de 3 centímetros. De esta forma vemos cómo nos queda el diseño para la obra que hemos denominado Portal 3D. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Solo nos queda realizar unos puntos con unas distancias de 0,6 centímetros uno de los otros para posteriormente colocar los clavos. Para esta obra hemos utilizado la siguiente cantidad de clavos. En esta fila tenemos 42 clavos y en esta 41. En la siguiente tenemos 50 y 49. Y en la última tenemos 61 y 60. De este lado y del lado opuesto. En cada una de las esquinas tenemos la siguiente cantidad: 24 clavos bajando y 23 a la izquierda. 10 y 10. En total, para esta obra utilizaremos 858 clavos de una pulgada.